Atención, esta es la policía. Manos arriba, no queremos herir a nadie. Buscamos a unas personas. Por favor, salgan. Delta, todo despejado. Creo que puedes entrar. ¿Pero qué crees que significa este lugar, Alfa? No estoy muy seguro. Quizás una especie de planta o algo por el estilo. Esto es muy raro. Probablemente una especie de fábrica. ¡Mira! Generadores atrás de ti. Creo que tienes razón, compañero Delta. Tenemos que informar a la base sobre lo que está pasando aquí. Encontrar a los dos sobrevivientes y sacarlos de aquí. Hay escaleras por ambos lados. Yo tomaré la de la izquierda. Tú tomaré la de la derecha, Delta. Yo te cubro, compañero. Entra. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pero es una especie de molino. ¡Qué curioso! Tienes razón, compañero Delta. Y mira, cruzando hay un río. Debe ser una planta hidroeléctrica, yo creo. ¡Menuda mierda! ¿En dónde nos hemos metido? ¡Mira! ¡Al fondo puedo cerrar una puerta! Joder, pero qué buen trabajo, Delta. Muy bien, yo te seguiré. ¿Qué carajo? Somos la policía. ¿Quién está ahí? No os haremos daño. Debe ser el nervio. He trabajado muy duro, la verdad. ¿Delta? Aquí estoy, Alfa. ¿Todo bien? Tú todo bien. Escuché cómo una caja se rompía, pero creo que debo estar nervioso. Hay que hacer este trabajo rápido. Yo iré adelante. Wow, pero qué curioso. Delta, ven acá, por favor. Estoy aquí, Alfa. Pero qué carajo es este lugar. Es una especie de pueblo fantasma, yo creo. Y vaya que no es un pueblito, es un pueblote. Vaya, será difícil encontrarlos. ¿Cómo es que no ha podido comunicarse con la policía con otras personas? Alfa, ¿por qué no usamos este vehículo para buscarlos más fácil? Prácticamente es una buena idea, Delta. Pero tiene tres neumáticos ponchados, los tubos están oxidados, tiene aceite derramando. Y el volante está un poco torcido, así que yo creo que este vehículo está descartado. Buen intento, Delta. Lo que a mí me preocupa, Alfa, es que nuestros compañeros murieron al intentar rescatar a estas personas. ¿Qué crees que está en este lugar? Vaya, es un pueblo fantasma, no creo que haya mucha gente. Qué buena pregunta, Delta. No estoy muy seguro. Quizás murieron por algún accidente o algo por el estilo. No creo que algo grave o fuerte esté en este lugar. ¡Delta, manos arriba! ¿Escuchaste eso? Sí, sí lo escuché. Y se me hizo bastante terrorífico. Fue un grito. Oh, carajo, alguna persona debe estar en peligro. Hay que seguir adelante. Yo iré adelante. Vaya lugar. Vaya gritos. Estoy cagando de miedo, joder. Alfa, ¿ya viste? ¿Qué carajo es esa cosa? Pero qué chingados. Oh, carajo, Delta, escondite rápido. Está destrozado por completo. ¿Qué le pasó a este tipo? ¡Carajo! Se está retirando. ¡Ya se fue, Alfa! ¡Alfa, Alfa, Alfa! ¿Viste esa cosa? ¡Qué miedo! ¡Está destrozado por completo! Sí lo vi, Delta. Está asquerosamente destrozado. ¡Oh, carajo! Creo que este lugar es malo, la verdad. Esto es muy raro. Una persona destrozada, gritos. ¡Oh, carajo! ¡Oh, Dios mío!
¿Pero qué cojones? Señora, ¿usted se encuentra bien? Oh, Dios mío, esto me está espantando un chingo, la verdad, Alfa. Alfa, ¿recuerdas cómo nos dijeron que murieron nuestros compañeros? Según habían sido atacados por unas bestias. Y creo que esas bestias son lo que apareció ahorita. ¿Qué puede ser? Señora, somos la policía y... ¡Oh, carajo! Ha desaparecido. ¿Pero qué mierda? La señora ha desaparecido. Debe de estar adentro de la casa. Hay que entrar, Alfa. Estoy de acuerdo contigo. Señora, somos la policía. Salga de ahí, por favor. Yo te cubro. No hay nada. Aquí no hay nada. Qué extraño. ¿Pero qué carajo? ¡Oh, Dios mío! Bien, carbono, fósforo. Necesito algo de nitrógeno para poder explotar las bombas. ¿Dónde lo conseguí? Espera, ¿qué carajo? ¿Disparos? Raúl va a estar en peligro. No creo, capaz está con Javier. Estaba bien escondido. ¿Una granada? Algo fuerte está pasando allá afuera. Creo que será mejor que vaya a ver. ¡Joder, córrele! Aquí Alfa y Delta, base general. ¡Respondan! ¡Nos persiguen unas bestias! ¡Joder, carajo! ¡Eso es un laberinto, no hay escapatoria! ¡Oh, mierda! Delta, no responde el cuartel. ¡Oh, carajo! Voy a ver si vienen. Espera acá. Vamos a ver. ¡Joder! ¡Ahí vienen! ¡Por aquí, Alfa! ¡Por aquí! ¡Oh, carajo! ¡Rápido, cierra la puerta, joder! ¡Cierra la puerta! ¡Carajo! Más policías. Ya veo. Vengan para acá. Me urge su ayuda. Hombre, joder, ¿quién carajo eres? ¿Y por qué traes ese arma de esa capacidad? Somos la policía. Así es, y podemos arrestarlo por traer un arma sin autorización. Así me agradecen cómo le salvo la vida. Y por cierto, en este lugar las leyes no existen, solo se los digo. Dinos quién sos, qué es este lugar y qué son esas putas bestias destrozadas que nos intentaron matar en este instante. Ellos son los representantes de la muerte en esta vida. ¿Pero qué carajo? ¿De qué estás hablando, joder? Bienvenidos al pueblo de Taos, donde la muerte se hace realidad. Este tío está loco, joder. No me has dicho quién eres tú. ¿Quién eres? Mi nombre es Julio. Soy una persona a la que están buscando, me imagino. ¿Julio? Perfecto, ya encontramos a uno. ¿Y dónde está Raúl? Creo que fue la otra persona, me imagino que estaba contigo todo el tiempo. Raúl está fuera de este mercado, con otro sobreviviente, no sé en qué parte está, lo lamento. Muy bien, joder, ahora quiero que me expliques quiénes son esas criaturas y por qué tienes ahí un enorme cargamento de bombas. Sí, bombas, ilegales, por cierto. Así es, mi compañero Delta tiene toda la razón. Escúchenme bien, bastardos cagados por su madre. ¿Ustedes siguen preocupando por las leyes? ¿No se han dado cuenta de lo que oculta este lugar? ¿Cómo se te ocurre hablar así a una autoridad? ¡Estás loco! Sus radios, GPS, celulares no funcionan. Si quieren escapar de este lugar tendrán que hacerlo a mi manera. Y de ahora en adelante yo seré su autoridad. ¡Joder, coño! ¿Quién te crees que eres? Tu padre, pendejo. Quiero que me hagan un favor. Y no intenten dispararme porque les aseguro que soy mejor que ustedes dos. Coño, joder, esto ni yo me lo creo. Debe ser algún tipo de una broma de Halloween o algo por el estilo. ¡Alfa, este tío está loco! Ok, calmaos, calmaos. Bien, dinos, ¿qué tipo de favor quieres que hagamos por ti? Bien, nos vamos entendiendo. Escúcheme bien. Si quieren escapar de este lugar, tendrán que reunirse con mis otros amigos. Y tendrán que luchar a mi lado para poder escapar. Además, como ya lo habrán notado, este lugar es el verdadero hogar del diablo. No es fácil escapar. Y tiene que ser destruido. Conseguí un compañero mío a este mercado para... vi cosas muy extrañas, no me van a comprender, crean que estoy loco. Encontré estas bombas para destruir este lugar. Necesito un poco de nitrógeno para poder provocar la reacción y...
adiós este lugar. Coño, ¿qué estás pensando? Nos notarás a todos. Tenemos que evacuar a todos los civiles de este lugar. ¿Civiles? Civiles 3, con ustedes 5. Venga, coño, esto no tiene sentido. Somos los agentes más importantes de la policía del estado. Por favor, si nos perdemos tendrán que ir a buscarnos aquí abajo. Los buscarán y enviarán a más aquí abajo. Se quedarán atrapados o morirán. Pero qué carajo, oh Dios, este tipo me está dando mucho miedo. Ok. ¿Y qué harás tú mientras buscamos el nitrógeno? ¿Te quedarás aquí de huevón? No lo creo, vendrás con nosotros. Yo seguiré aquí armando las bombas. La verdad, gracias por venir aquí. Ustedes me hacen falta, la verdad. Necesito mucha ayuda para esto. Vale, joder, pero dimos un gran recorrido. Gastamos mucha munición. No tenemos nada de munición. Descuiden, logré encontrar armas y munición en este lugar. Bien, ahora las cosas cambian. Gracias por hacer negocio con nosotros, señor. Oh, carajo, cuánta bomba hay aquí. Delta, ¿para qué carajo nos dijo que eran las bombas? Yo qué sé, Alfa, este tipo está completamente loco. Seguí adelante. Bien, me siento listo. Yo también. Esperen. ¿Ahora qué pasa, perdón? Si encuentran una bestia con un martillo gigante, no lo intenten matar. Solamente corran y escóndanse. Buena suerte, muchachos. Gracias por todo. Muy bien, gracias por el aviso. ¿Qué carajo fue lo que te dijo el loco, Delta? Que si encontramos una bestia con un martillo gigante, que lo saludemos, que es amigo suyo. Eso fue todo. Hay que irnos rápido, Alfa. Bien. Adiós, Taos.